Bienvenidos a nuestro canal Coleccionistas de Aventuras. Hoy iremos a recoger manzanas en un huerto frutal, una actividad muy popular en Canadá. Acompáñanos. En esta ocasión nos desplazaremos a Saint-Joseph-du-Lac, un sitio muy popular por las actividades al aire libre y los huertos frutales. Queda a tan solo 40 minutos de Montreal. Haremos la recolecta de manzanas en Domaine La France, el cual cuenta con plantaciones de manzanas, viñedos, sidrería, restaurante bistro, cabaña de azúcar, boutique y muchas actividades más. Desde el año 1925, Domaine La France ha sido explotado durante tres generaciones por una familia apasionada, convirtiéndolo hoy en día en uno de los productores más importantes de la zona de los Bajos Laurentianos. Bienvenidos a nuestro canal Coleccionistas de Aventura. Hoy vamos a hacer una actividad bien canadiense, bien tradicional, que es recoger manzanas. Acompáñennos. Ustedes pueden ver aquí hay un mapa. El mapa tiene una leyenda, cada manzana tiene diferentes colores y eso te va a decir en dónde está el tipo de manzana que estás buscando. ¿Qué tipo de pomme es el mejor? Todo es bueno. Todo es bueno. Vous avez la totalidad de variedades. ¿Y qué pomme tu préfères? Moi, je les aime toutes. La Corvée, la Corvée, la Corvée, qui est à point. La Lobo est très bonne. ¿Cómo se llama? Lobo. 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 Son en todos los gustos. Ok. Merci beaucoup. ¿A qué viniste, Camila? A recolectar manzanas y a divertirme y a pasar un lindo día. Miren, como ustedes pueden ver, todas las matas están así. Como ustedes ven esta, como ven la otra. Están bastante cargadas. Y aquí ya recogimos dos pequeñas manzanitas. Bueno, cuatro. Entonces aquí vamos a ponerlos en nuestra bolsa. Miren esta manzana grande, muy roja, como el pintalabios que usó mi mamá hoy. Esta está perfecta. Puede ser la reina de las manzanas. Vaya, Negrita, amiguitos, miren este maravilloso árbol de manzanas. Tiene muchas manzanitas, pero porque están rosas. Miren qué bonito está este arbolito de manzanas. Está cargado por todos lados, de verdad que es una belleza. Amiguitos, miren, estas todas muy lindas, deberían ser gemelas cerezas. En este lugar no solamente vas a poder hacer la recolecta de manzanas, también hay un restaurante, hay un parque, hay diferentes actividades, tanto para lo que son los niños como para lo que son adultos. También hay una sidrería, venden el licor, te lo puedes tomar aquí y hay música en vivo, que vas a disfrutar muchísimo. Aquí estoy comiendo una manzana que me dio mi papá. A ver, esta manzana creo que está perfecta. ¿Quién me la puede agarrar? Bueno. Salomé, vino a agarrar manzanas también. Toma, Salito. A la orden.
Amiguitos, miren, estaba comiendo mi manzana y tenía un diente flojo. Y después en el diente flojo con esta parte hice crack y después el diente salió volando y yo dije, ¿eso es manzana? Y después cuando lo escupí, ¡era mi diente! La verdad es que no me dolió nada, no me dolió nada. No me escriban en los comentarios si que me dolió, pobrecita, no, porque no me dolió. Este es segundo año consecutivo que la niña pierde un diente comiendo manzanas en la recolecta de manzanas. Miren, aquí está el dientecito. Porque yo cuando estaba más pequeña, un día estaba en un lugar como este y después le di crack a la manzana en el diente flojo cuando estaba más pequeña. Entonces es mi segunda vez que se me cae un diente comiendo manzanas, recolectando manzanas en una escalera, en un árbol de manzanas. Ay, Krovi, vamos a comer. ¿Está rica? ¿Está rica? ¡Sí, está rica! ¡Cómetela! Todas estas manzanas que están aquí se pierden. Muchas personas a veces le pasan por encima, otras van a quedar allí. Y esto es solamente en un árbol. Imagínense esta plantación que es tan grande, ¿cuántas manzanas se van a perder aquí? Y ahora estamos en los árboles de manzana que llevan por nombre Macintosh. De aquí es donde viene el nombre de la computadora de Apple. Así que vamos a probar qué tal son estas manzanas. Miren qué bonita. Y vamos a probar. Esto es una actividad súper bonita para disfrutar en familia, para pasar un día diferente y aparte de eso hay muchas actividades. Y aquí en todo lo que viene siendo Quebec tienes muchísimas opciones de lugares. Miren, y como ustedes pueden ver en la parte de atrás hay parques dentro de los mismos campos de manzana. Entonces esto, si vienes con niños, es el plan perfecto, porque vas a pasar una tarde diferente, ellos van a poder jugar, recoger manzanas, puedes traer tu propia comida y hacer un picnic, o si no, puedes venir a comer en el restaurante de acá. Miren, este otoño ha sido realmente diferente, no está tan frío como los anteriores que yo he podido vivir aquí. Entonces, hoy está haciendo más bien calorcito, pero el campo es bastante grande, así que si vas a venir con niños, si vas a venir con amigos, tienes que venirte con zapatos cómodos para que puedas caminar. Como les dije, esto es bastante grande, así que vénganse con zapatitos cómodos. Aquí te suministran unos carritos para llevar a los niños, pero también tienes la opción de traerlos. Nosotros en este caso lo trajimos desde la casa. ¿No? ¿Sí? Miren, este carrito va pasando cada cierto tiempo para llevarlos hasta la salida y así pues no tengan que caminar tanto. ¡Corre! ¡Corre! Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta aquí abajo. Aquí también vas a poder pasar una tarde divertida con tus amigos, con tus familiares. Puedes venir a comer en el restaurante o solamente venir a tomarte unas sidras en un lugar bonito, espectacular, con excelente clima y excelente atención.
Edgar, que es la que vemos aquí atrás. Esto es aperturado en otros meses, pero también es un lugar muy famoso, muy conocido, y es muy conocido por su buena atención al cliente. France ofrece una gran variedad de actividades al aire libre, convirtiéndolo en una opción muy buena para pasar un día en familia. Y aquí, para hacer una pausa, entonces compramos una tarta de pom, una tarta de manzanas y un juguito de manzana. Los jugos son deliciosos. Vamos a servirlo. Y santé. Si tienes la oportunidad de hacer este tipo de actividades con tus hijos, no dudes en hacerlo, ya que dejan recuerdos memorables en los niños e incentiva su amor y respeto por la naturaleza. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video, y así nos despedimos hasta una próxima aventura.